Ese era. Yep. Snook o tarpon. No, aquí hay que empezar ya. What the hell, bro? Probably he saw me. You good? Yeah. Oh my god. Eh? No, pero bro. Ya con eso ya estoy feliz. Damn it. ¿Qué clase de blow, bro? Sí, tira ahí tú. I'm recording, right? Yes. Ahí está, papá. Ya pegamos el primero. No sé si es un jack o qué, pero ya pegamos el primero. Vamos. I know it. Sí. No sé, no lo he visto todavía. No. Para allá no. Para acá. No. Puede ser un jack. O un red, no sé. Maldito jack. Como los odio. Y está negro. Mira los colores de esto. En el centro, como siempre. Mira. Super yellow. Those were good tasting, man. Tienen carne. Sí, ya a mí no me gusta mucho, muy roja la carne. Déjame quitártelo. Ahí está. Let's go. ¿Qué pasó? Lo tiré. Ya pegamos el primero. Vamos.
Creo que es un jurel, tacho. Como está peleando, es un jurel. Ah, vamos para arriba. Ya. Yep. Buen jack, buen jack. Sube para acá. Todavía no está listo. Vamos para acá. Sube. Eso. Qué belleza. Están comiendo en toda la, todo el borde. Miren eso ahí. Mírenlo. Nice, Jack, nice. Vamos a quitarle esto a la boca primero que nada. Ahí está. Con el anal bien. Vamos a liberarlo. Una, dos. Y se fue. Qué manera de empezar el día. Ahí está Christopher, yo creo, peleando un jack. Posiblemente. Están comiendo en todo esta área aquí, todos ahí están comiendo. Este que saqué ahora lo saqué de aquí. Estaba comiendo en todo el borde. Pero están comiendo en toda esa área ahí. Echate más para acá, Fred. Yo lo que quería era un snook. Mira, 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 mira. ¿Es el tuyo? ¿Lo soltaste? Oh, yeah. Mira, mira eso. ¿Viste ese? Eso es un tarpon. Ese que saltó fue un tarpon. Bro. Estoy tratando de salirme del medio. Sí, sí. Vamos. Míralo, míralo. ¿Ya le dio? No, aquí está brincando. Si es un jack, es de 80 libras fácil. Exacto. Para acá. Mira, 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 mira eso, mira eso. No, son un, pero negro, negro. Sí, pero está bien negro ese cabrón. Vamos a esperarlo, ¿verdad? Porque aquí hay un cambio, no voy a hacer que... ¿Puedes darle para atrás? ¿No? Bueno, vale, dale. Bueno, déjame explicarle. Antes de que vean lo que va a pasar, obviamente, después que yo, cuando estoy editando, que es ahora que estoy editando, me doy cuenta de lo que me estaba diciendo Fred. Él me estaba diciendo que, como pueden ver en el video ahora, que las varas se le trabaron en los pedales. Entonces no podía darle ni para atrás ni para adelante.
En ese caso, el sistema de pedales tiene como una soguita o un sistema que tú le das y él va para atrás, va en reversa. Y lamentablemente no podía darle porque las varas, como lo pueden ver en la imagen, estaban trabadas. Yo no me di cuenta que lo que él me estaba diciendo no lo entendí por el momento de que yo me estoy dando cuenta que las corrientes ahí se ponen un poco más fuertes. Y pues la idea era tratar de salir. Van a ver ahora que me río un poco. Pues más por la llevábamos ratos teniendo problemas y pues nos estábamos riendo de la situación. Pero después van a ver cómo sí cambia la voz mía y me doy cuenta, pues, espérate, esto está serio, vamos a ver qué hacemos. Entonces nada, sigan viendo ahí y nada más quería explicarle esto para que se dieran cuenta. Después al final voy a interrumpir un poco de nuevo para explicarle otras cosas que pues deberíamos haber hecho, en aquel yo debería haber hecho y Fred también en aquel momento. So, nada, sigan disfrutando del video. Tengo esto aquí, no puedo, I can't even pull Okay, bueno, si quieres, dale para adelante tú. Espera. Dale para adelante tú. A ver si te puedo sacar de aquí. No, vete tú, vete tú, vete tú. Frena, frena. Déjame agarrarte. God damn it. Aguántate con la rama. God damn it. Aguántate. Fred, no. Fuck, fuck. No, no. Mierda. Ah. Oh. I got it. Ah. Espera. No, está demasiado dura la corriente. Okay, aguántate ahí que yo tengo el kayak. Yo tengo el kayak. Fred se viró, bro. Voy para allá, déjame yo anclarme, yo me bajo, Fred, pero déjame salir de aquí primero. Te voy a ayudar ahora. Yo me bajé ya, espérate. Lo que necesitamos es virar el kayak para que él se trepe. Y las llaves las dejaste en un sitio que se pueden caer. Creo que lo veo, pero I gotta turn it over quick. Ya, voy para allá. Y tengo las barras aquí, mira, cruzadas, que se me van a partir. A mí, qué mierda, man. Y no alcanzo el piso aquí. Mira a ver si puedes agarrarlo por el front handle. Solo que lo que el problema es no pueden. Que si me meto para allá abajo después para salir. Es que está enganchado algo ahí atrás. No sé si es la rueda de mera. Oh, no, no, es todo, la silla es lo que está enganchado. Hay una rama ahí bastante grande. Espera. Ahí sí. Got it. Vamos a voltearlo. Tengo que agarrarme, no, si no me voy. Ya. Espera, dame la mano. Let's go.
lo amarré, güey. Menos mal que tiene la llave ahí. Se te quedó el remo. El remo ahí. Ok. ¿Dónde está? Oh, ya lo vi, ya lo vi. Y el palo ese, el anchor, también se le cayó. Te voy a empujar. Una, dos. Nada, métete bajo el agua. No, el pod está ahí mismo. Por ahí va el remo. El remo, míralo ahí. No, papi, ahí la corriente en esa área ahí. Tiene que ser bastante bueno nadando, ¿sí no? Hasta ahí llegó el video. Quiero explicarle unas cositas, voy a hacer lo más breve posible. Lo primero que me di cuenta cuando pues estoy editando el video fue que el error pienso yo principal, si me equivoco me lo pueden dejar saber en los comentarios, pero más o menos lo que analicé en el video es que el error principal fue detenernos. Al pararnos ahí y exactamente donde nos detuvimos era donde se empezaba la corriente más fuerte. So, yo pienso que si hubiésemos fluido con la corriente, tal vez no pasaba eso. Pero también Fred tenía el problema de que su equipo, sus varas, todo estaba trabado. So, si él seguía, igual iba a tener problema porque no iba a poder maniobrar para la izquierda, para la derecha. Porque en el caso de cuando hay corrientes así altas, no soy experto en aguas con corriente, pero ya esta es la segunda vez que voy a este sitio. Y más o menos pues me doy cuenta que tienes que ser... Si tienes un kayak como el mío que tiene motor, pues lo mejor sería como ir rápido, mover el rotor lo más que tú puedas, tener un rotor bastante ancho, que el rotor sería como el timón del kayak, que es el que está en la parte de atrás. Mientras más ancho, pues te da más cortes en las curvas. Y pues yo me pude dar cuenta más o menos cuando me fui moviendo, como pueden ver aquí en el video que les estoy poniendo, más o menos, mientras más rápido tú vas, pues más rápido puedes como cortar y la corriente no te golpea tanto. Si te detienes, ya ahí se te vira el kayak, porque obviamente tienes un rotor atrás y al empujarlo, pues crea como que lo empujas por atrás, y eso era lo que le estaba pasando a Fred y a mí. Por ejemplo, la otra parte que yo vi que pues fue la como el causante de lo que pasó es que mi kayak, por ejemplo, es más pesado y cayó en el borde, como pueden ver ahí, pueden ver que cayó en el mismo borde del kayak de él, y pues le hizo como un contrapeso y lo obligó pues ahí a que se volteara. Yo logré moverme y pues realmente no se pudo evitar. Tal vez, pienso yo, si él soltaba el árbol, tal vez pues el kayak se enderezaba un poco más y no le hacía tanta fuerza. Pero en ese momento lo único que uno quiere es como que tratar de salvarse, y pues lo básico era agarrarse del árbol, pienso yo. So, esa sería la tercera cosa que él, pues, pienso que nos pudo haber evitado todo. Pero nada, de esto se aprende. Primera vez que me pasa, realmente nunca había tenido una experiencia así. Y sí, pues, pudieron ver, me reí y todo, pero ya después, pues, uno se da cuenta de lo que está sucediendo y como que lo coge un poco más serio. So, ahí realmente lo mejor de todo fue que él está bien, no sufrió ningún daño, no se fracturó nada, no se dio ningún golpe. Tenía su chaleco salvavidas, que eso pues lo ayudó bastante, porque como pudieron ver, en una área que yo me sumergí en el agua, realmente no me sumergí completo, pero sí me metí al agua, más o menos como el agua está aquí. El agua estaba fría también, bastante fría. So, por ahí va el remo. Esa área ahí en la esquina como tal, no sé si la manera como está lo que es el riachuelo, la manera como corre el agua, en esa área ahí la corriente es súper fuerte. Se siente el cambio cuando tú vienes por la parte que está más suave, cuando entras ahí sientes como que te empuja. Yo, por ejemplo, como pueden ver ahí, que yo estoy agarrando el remo, al agarrar el remo era como si agarrara algo que me está alando. Y por eso lo solté, porque realmente
es algo nuevo para mí. Realmente, sinceramente, me asusté. Dije, espérate, tengo que soltarlo. Y por eso fue que lo solté. Como ven ahí, que lo solté. Y se lo trato de alcanzar a Christopher, que está en la otra esquina. Pero, pues, lo importante fue eso. Él perdió una vara. Un combo completo se le perdió. Se le fue con la segunda volteada. Porque él se volvió a voltear ya después. Más adelante él se fue solo, siguió con la corriente solo y se volteó. Y ahí perdió la gorra y perdió su GoPro que estaba en la gorra. Y también perdió un combo de pesca. Pero nada, eso son cosas materiales, eso se reemplaza. De hecho ya él tiene su vara nueva y la va a montar. Eso próximamente en el próximo video lo verán. Y nada, son cosas que pasan, mi gente. Déjenme saber si a ustedes alguna vez les ha pasado algo parecido, si se han volteado en una marejada mala. Cuéntenme, de verdad que quisiera saber la opinión de ustedes. Y pues espero que esto nunca les pase a ustedes. Y si les pasa, pues sepan sobrellevar la situación. Y nada, mi gente, se me cuidan mucho, como siempre les digo. Dale like al video si te gustó, comenta, como les dije. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y como siempre les digo, bendiciones, cuídense mucho y get that fish on.